Ya llega la Navidad y hay que prepararse. ¿Sabes quién inventó el pesebre? San Francisco de Asís. Reunió a la gente del pueblo y los hizo actuar la escena de la Navidad. ¿Para qué? Para que les entrase por los ojos ese misterio de la Navidad. Y por eso tenemos la hermosa costumbre de armar pesebres en nuestras casas, para pasar unos minutos mirando allí al Niño Jesús, a la Virgen, a San José, contemplando las virtudes que practicó allí, viendo a los reyes, adorando a Dios, viendo a los pastores, dándole de su pobreza, viendo allí a toda la creación adorando al Niño Jesús y también nosotros. Así que es lindo armarlo en nuestra casa, llevar allí a nuestros hijos, nietos, amigos que pasan, para que todos vean cuánto amamos a Cristo y para que nosotros nos llenemos del amor de Cristo, que viene a traer mucho amor en esta Navidad. Buscando amor viene el Señor, dice Santa Teresa, y ojalá te dé mucho en esta Navidad. Desde allí, desde el pesebre, el Señor nos enseña las virtudes que tenemos que practicar. Nos enseña la humildad, viendo cómo no le importa el aplauso y hasta lleva bien todas las humillaciones de ser rechazado por el mundo. Vemos que el Señor lo que busca no es riquezas, nos enseña la pobreza allí. Lo que busca es el amor, ahí el amor de la Virgen, de San José, pero también tu amor, que le des el corazón. Eso quiere el Señor sobre todo, y nos muestra el amor enorme que nos tiene Él, que se hace de Dios, se hace hombre y nace en un pobre portal por amor a vos, para que nunca te olvides lo mucho que te quiere Dios y que también le pagues, porque amor con amor se paga.